Señoras y señores, les invitamos a permanecer de pie para entonar el himno nacional. Mexicanos al grito de guerra, en la selva presagia el peor, que reviente en sus centros de tierra, al sabor del siguiente temor. Que reviente en sus centros de guerra, al sabor del siguiente temor. Sin la patria no se viene salir, tan amables de ocupar sus lugares. Presiden la presentación de reglamentos de la reforma energética el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto. El secretario de Energía, licenciado Pedro Joaquín Caldwell. El secretario de Hacienda y Crédito Público, doctor Luis Videgaray Caso. El secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales, ingeniero Juan José Guerra Abud. El secretario de Economía, licenciado Ildefonso Guajardo Villarreal. El presidente de la Comisión de Energía en el Senado de la República, senador David Penchina Grub. El presidente de la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados, diputado Marco Antonio Bernal Gutiérrez. El secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, licenciado Jorge Carlos Ramírez Marín. El consejero jurídico del Ejecutivo Federal, licenciado Humberto Castillejos Cervantes. El jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, maestro Aurelio Nuño Mayer. El director general de Petróleos Mexicanos, maestro Emilio Lozoya Austin. El director general de la Comisión Federal de Electricidad, doctor Enrique Ochoa Reza. El comisionado presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, maestro Juan Carlos Cepeda Molina. El comisionado presidente de la Comisión Reguladora de Energía, maestro Francisco Javier Salazar Díez de Sollano. Y el director general de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del sector hidrocarburos, ingeniero Carlos de Régules Ruiz Funes. Saludamos con el mismo agrado a diputados, senadores, a industriales, a empresarios y a dirigencias sindicales que hoy nos acompañan, así como a los representantes de los medios de comunicación. Damas y caballeros, todos ustedes sean bienvenidos. Escucharemos la intervención del secretario de Energía, licenciado Pedro Joaquín Caldwell. Señor presidente de la República, distinguidos invitados, el pasado 11 de agosto, el presidente Enrique Peña Nieto
promulgó las leyes secundarias de la reforma energética. En ese evento instruyó 10 acciones inmediatas para implementarla. Menos de 3 meses después, el pasado viernes, se emitieron todos los ordenamientos de las leyes secundarias, 24 reglamentos, un decreto y un ordenamiento. Con esta promulgación, las 10 trascendentes acciones de la reforma instruidas por el presidente de la República han sido cumplidas. Recordemos que ya se ejecutó la ronda 0 y ya se inició la ronda 1. Se publicaron los decretos de creación del Centro Nacional de Control de Energía, el CENACE, y del Centro Nacional de Control de Gas Natural, el CENAGAS, y se nombró a sus respectivos directores. Se crearon el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, el Fondo Secretaría de Energía Nacional Financiera para la participación del Estado mexicano en los proyectos de hidrocarburos, el Fideicomiso Público para promover el desarrollo de proveedores y contratistas nacionales de la industria energética y el Fondo de Servicio Universal Eléctrico. Por su parte, el Senado ratificó las propuestas del presidente de la República, de los nuevos comisionados de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y de la Comisión Reguladora de Energía, de los consejeros independientes de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad, y de los miembros independientes del Comité Técnico del Fondo Mexicano del Petróleo. Ya se elaboró el Programa Estratégico para la Formación de Recursos Humanos en Materia Energética, que otorgará becas a miles de estudiantes mexicanos y que pretende capacitar en este sexenio a 135,000 técnicos y profesionales. También se expidieron los lineamientos para la emisión de los certificados de energías limpias. La reforma energética ya está moviendo a México. Para cumplir los objetivos que nos fijó el señor presidente, se requirió la participación de más de 15 dependencias y organismos públicos que colaboraron ordenadamente para lograr en un tiempo reducido este enorme avance en la implementación de la reforma. Debemos reconocer a los funcionarios públicos que realizaron este gran esfuerzo de trabajo y coordinación desde las Secretarías de Energía, de Hacienda y Crédito Público, de Economía, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y de Educación Pública. También desde la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía, Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, la Procuraduría Fiscal de la Federación, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Nacional Financiera, la Comisión Federal de Mejora Regulatoria y el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales. Cada uno de los servidores públicos de las dependencias citadas asumió como propio el ímpetu reformador del presidente Enrique Peña Nieto, a cuyo gobierno orgullosamente pertenecemos. Señoras y señores, la reforma energética fue una proeza colectiva del Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión, de los partidos políticos, los medios de comunicación, así como los sectores académicos, sociales y empresariales. De sus coincidencias y discrepancias nació este nuevo aparato institucional al servicio del pueblo de México. Los reglamentos de la reforma promulgados el viernes anterior fueron fruto de un diálogo intenso con los sectores productivos y académicos. Extiendo amplio reconocimiento a la Comisión Federal de Competencia Económica, así como también a las organizaciones que forman parte del Consejo Coordinador Empresarial, por las valiosas aportaciones de sus miembros y expertos durante el proceso de consulta abierto por la Comisión Federal de Mejora Regulatoria. Estos nuevos reglamentos
refuerzan las medidas de transparencia en la asignación de contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos. Reestructuran el Instituto Mexicano del Petróleo, preservan los derechos de los propietarios de las tierras y facilitan su inclusión en los beneficios que se obtengan. Fomentan la participación de proveedores nacionales para integrar cadenas de valor que fortalezcan una industria energética con acento mexicano. También promueven la generación de electricidad con fuentes limpias, sientan las bases del nuevo mercado eléctrico y establecen reglas y procedimientos para decretar zonas de salvaguarda que preserven nuestro patrimonio social, cultural y ambiental. Con esta nueva normatividad, los inversionistas tendrán certeza de que se puede trabajar en México con reglas claras, transparentes y estables, bajo principios de libre competencia y funcionamiento eficiente de los mercados, obligatorios tanto para las empresas públicas del sector como para las privadas. Señor Presidente de la República, no hemos terminado. Hay tarea pendiente. Bajo su liderazgo y conducción, hay un futuro que vamos a conquistar. Muchas gracias. Corresponde el uso de la palabra al secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ingeniero Juan José Guerra Abud. Señor presidente, señoras y señores, los cambios que se están dando en el sector energético recientemente aprobados por el Congreso de la Unión y que se complementan con lo que promulgó el pasado viernes el señor presidente de la República generarán importantes beneficios a nuestro país. Los especialistas han previsto el crecimiento en el empleo, en la inversión y en la generación de valor agregado, así como en la oferta de más y mejores energéticos, particularmente de combustibles limpios y de energía renovable. No tenemos duda en afirmar que uno de los beneficiarios de esta reforma, y desde nuestro punto de vista, el principal beneficiario, será el medio ambiente. El reto más importante que enfrenta la humanidad en el siglo XXI es el cambio climático. En todo el planeta ya se sufren sus consecuencias y las evidencias nos demuestran que México, por su ubicación geográfica en medio de los dos océanos y aún siendo un pequeño emisor de gases de efecto invernadero, es uno de los países más afectados por este fenómeno. Es por ello que la administración del presidente Peña Nieto está tomando muy en serio el compromiso de reducir nuestras emisiones contaminantes, principalmente por el mandato que nos dan diversas disposiciones jurídicas y también para que en nuestra presencia internacional tengamos la autoridad de pedir que el resto de los países asuman su compromiso con el medio ambiente y, en consecuencia, con las futuras generaciones. Según el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, del orden del 60% de las emisiones de gases de efecto invernadero del país están relacionadas con el sector energético. La Ley General de Cambio Climático establece metas muy claras. Para el 2020 deberemos reducir en un 30% sobre la línea base las emisiones de este tipo de gases y para el 2050 sobre lo emitido en el año 2000. Por ello, se hacía indispensable una reforma energética. México requiere combustibles más limpios, desde diésel y gasolinas de ultrabajo contenido de azufre hasta electricidad renovable y cantidad suficiente de gas natural, que por cierto es la molécula de hidrocarburo más limpia que existe y que la necesitamos para mover a nuestras industrias y a las turbinas que generan electricidad, así como para reconvertir al parque vehicular y ofertar a los consumidores un combustible más limpio, barato, que ayude a mejorar la calidad del aire de nuestras ciudades en beneficio principalmente de la salud pública. Hay quien piensa que esta reforma incrementará las emisiones contaminantes porque facilita el crecimiento del consumo de energía. No es así. Si bien es cierto que el consumo de energía se va a incrementar, dado que este está asociado al crecimiento económico
y no hay duda que nuestro país está creciendo, también es cierto que este incremento, las energías renovables y combustibles limpios jugarán un papel clave en la reducción de emisiones. El viernes pasado se expidieron, entre otros, 9 decretos que modifican 8 reglamentos del sector medioambiental y otro que promulgó el Reglamento Interior de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del sector hidrocarburos. Esta agencia, creada gracias a una acertada decisión del Honorable Congreso de la Unión, será responsable de garantizar que en el cuidado del medio ambiente y la seguridad industrial del sector hidrocarburos se utilicen las mejores prácticas a nivel internacional. La agencia regulará, autorizará y supervisará a todos los actores del sector hidrocarburos y, en su caso, los sancionará cuando sus actos se aparten del cumplimiento de la ley. Y aquí insisto, que nadie tenga duda, la agencia aplicará a cabalidad todas las leyes y normas establecidas para garantizar que el sector está debidamente regulado y sancionará a todo aquel que se aparte del cumplimiento de la ley. La agencia funcionará bajo principios de profesionalismo, imparcialidad, transparencia y oportunidad, de tal manera que, dado los beneficios que el desarrollo del sector le generarán al país, se convierte en un regulador que garantice, como ya lo señalamos, la utilización de las mejores prácticas mundiales. Señoras y señores, México se está moviendo y para fortalecer este movimiento necesitamos energía. Lo que está sucediendo bajo el liderazgo del presidente Peña Nieto facilitará que esta energía sea limpia. Esto confirma que los mexicanos tenemos a un presidente ambientalista. Muchas gracias. Sean tan amables de ocupar sus lugares. Para escuchar enseguida al secretario de Hacienda y Crédito Público, doctor Luis Videgaray Caso. Señor presidente, señoras y señores, la reforma energética es, sin lugar a dudas, la transformación económica más profunda de los últimos años en nuestro país. A través de un arduo proceso de construcción de acuerdos políticos e institucionales, fue posible dotar de un nuevo marco institucional al sector para que las empresas y las familias mexicanas tengan acceso a energía más barata. Con la publicación de los reglamentos de las leyes secundarias, se da cabal cumplimiento a una de las 10 acciones que instruyó el pasado 11 de agosto el presidente de la República al promulgar la reforma energética. Acciones todas ellas destinadas a una implementación eficaz y completa de la reforma. El andamiaje jurídico e institucional que regirá las operaciones del sector energético en los próximos años refleja un claro compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas de cara a la sociedad. En adelante, tendremos un sector moderno con reguladores fuertes y profesionales y empresas productivas del Estado, Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, que generarán valor de forma responsable y competitiva. Respecto a los temas fiscales, en el paquete de reglamentos que hoy se promulgan, se incluye el reglamento de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. En dicho reglamento, se precisan los mecanismos para determinar, dar seguimiento y verificar el cumplimiento de los términos fiscales de los contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos. Adicionalmente, se consolida el régimen de pesos y contrapesos concebido en la reforma energética. Bajo esta nueva arquitectura institucional, los reguladores y los responsables de la política sectorial tienen todas las herramientas para cumplir con su mandato constitucional. Con base en este marco regulatorio, a partir de ahora, podremos definir el nuevo modelo contractual mexicano para el petróleo y el gas. Este modelo debe de cumplir por lo menos algunas características. Los contratos deben ser competitivos. Entendemos que en el mundo existe competencia para atraer capital y tecnología, y por lo tanto el nuevo modelo contractual mexicano debe de tener la capacidad para atraer esos recursos a nuestro país.
Los contratos, como lo manda la Constitución y las leyes, deben de ser progresivos, es decir, deben de tener la capacidad de adaptarse a mayores precios del petróleo, asegurando que la renta petrolera sea para los mexicanos. Y también los contratos deben ser viables en escenarios de menores precios en el mercado internacional de petróleo. Los contratos, en la medida de lo posible, deben de ser simples, deben de ser instrumentos que sean entendibles para el mercado, para los especialistas, pero también para la opinión pública en general, para poder hacer de ellos verdaderos instrumentos de transparencia. Y finalmente, el nuevo modelo contractual mexicano debe ser un modelo estable, de tal manera que los inversionistas, los participantes del mercado, conozcan y sepan qué esperar en las rondas sucesivas de aplicación de la reforma energética. Señor presidente, al haberse publicado estos reglamentos, seguimos adelante en la implementación de la reforma energética. El Congreso de la Unión abrió una gran oportunidad para México, una oportunidad histórica, y no debemos dejar de aprovechar oportunidades como estas en las que están aquí muchas legisladoras y legisladores que hicieron posible esta oportunidad. Ahora corresponde al Ejecutivo Federal implementar esta reforma para que resulte en la transformación, en los empleos, en el desarrollo que sabemos puede traer a México. Muchas gracias. Amable asistencia, escuchemos el mensaje del presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. Me da mucho gusto hablar en este evento a integrantes del Gabinete Legal del Gobierno de la República, del Gabinete Ampliado, particularmente directores de Comisión Federal de Electricidad y de Pemex. De igual manera, quiero saludar y agradecer la presencia de los presidentes de la Comisión de Energía, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado de la República, a los presidentes de los órganos reguladores del sector energético de nuestro país, a los señores consejeros independientes que forman parte tanto del Consejo de Pemex como de Comisión Federal de Electricidad, a quienes me da mucho gusto saludar esta media mañana. Saludo con amplio respeto a los legisladores federales, a las senadoras y senadores de la República, a las diputadas y a los diputados federales, a los dirigentes de organizaciones sindicales de nuestro sector energético, a dirigentes de organismos empresariales, a distinguidos invitados que nos acompañan en este acto y a servidores públicos del Gobierno de la República, a quienes saludo con respeto. Señoras y señores, señores representantes de los medios de comunicación, el pasado 11 de agosto, al promulgar las leyes secundarias de la reforma energética, señalé que se habría de acelerar la instrumentación de esta transformación estructural. Me comprometí entonces a impulsar 10 acciones concretas en un plazo máximo de 3 meses para agilizar los procesos de licitación de contratos, integrar los nuevos órganos reguladores del sector y transformar a Pemex y Comisión Federal de Electricidad en empresas productivas del Estado. Hoy, cada uno de esos 10 compromisos se ha cumplido en tiempo y forma. El último de ellos se concretó el pasado viernes con la expedición de todos los reglamentos de las leyes secundarias de la reforma energética, concluyendo así la etapa regulatoria. De esta forma, México cuenta con un andamiaje legal e institucional de vanguardia que le permitirá iniciar una nueva era de desarrollo energético y crecimiento económico. En la elaboración de estos reglamentos, se tomaron en cuenta las recomendaciones y propuestas de expertos, académicos y líderes empresariales. Esas aportaciones enriquecieron su contenido y ampliaron sus alcances. Los ordenamientos publicados redefinen con claridad las atribuciones de cada dependencia del sector y reglamentan las actividades de los órganos de control y supervisión creados por esta reforma. Me refiero al Centro Nacional de Control de Energía, SENACE, al Centro Nacional de Control de Gas Natural, SENAGAS, y a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del sector hidrocarburos. Al expedirse esta nueva normatividad, se ofrece certidumbre jurídica y plena confianza a todos los inversionistas
que decidan participar en el sector energético del país. Ahora, cuentan con reglas claras y estables para participar en un entorno de libre competencia, equidad y funcionamiento eficiente de los mercados. Están dadas las condiciones para aprovechar las capacidades tecnológicas y financieras del sector privado necesarias para aumentar la producción, transformación y distribución nacional de energéticos de manera transparente, eficiente, competitiva y sustentable. Se reglamenta toda la cadena de valor de la industria energética, incluyendo la participación privada en la exploración y producción de hidrocarburos. Esto es clave para impulsar la producción de petróleo y gas natural en yacimientos convencionales y no convencionales, así como los que se encuentran en aguas profundas y ultraprofundas del Golfo de México. También se regula su participación en el aprovechamiento integral del gas y el petróleo, lo que permitirá reactivar la industria petroquímica y la refinación, así como impulsar el desarrollo del transporte y la comercialización de petrolíferos. Asimismo, se crea formalmente un mercado eléctrico mayorista en el que empresas públicas y privadas podrán ofrecer y comercializar la energía que generen. Se reglamenta además la participación de los particulares en la generación de electricidad a partir de fuentes de energía limpia como el sol, el viento o la geotermia. La nueva normatividad en el sector energético no solo crea condiciones adecuadas para detonar la inversión, también protege la calidad de vida de las familias y la estabilidad de la economía nacional. Con apego al espíritu de la reforma energética, estos reglamentos preservan y aseguran la propiedad de la nación sobre Pemex, sobre Comisión Federal de Electricidad, los hidrocarburos en el subsuelo y la renta petrolera. Además, reafirman la rectoría del Estado en los procesos de exploración, extracción, refinación, petroquímica, transporte y almacenamiento de hidrocarburos y en las actividades del sector eléctrico. Con esta nueva arquitectura legal e institucional, nos aseguramos de que el aprovechamiento de los abundantes recursos energéticos del país se traduzca en beneficios concretos para todos los mexicanos. En suma, se da operatividad a la reforma constitucional. Ahora serán las empresas productivas del Estado y las empresas privadas las que participen y compitan en los nuevos mercados energéticos, generando beneficios directos a todos los consumidores. De igual forma, se expidió el decreto de reestructura y se fortalece al Instituto Mexicano del Petróleo a fin de convertirlo en soporte técnico y tecnológico de Pemex y de toda la industria petrolera. Con este nuevo marco regulatorio, habrán de iniciar a la brevedad los procesos de licitación de proyectos en este importante sector. A partir de este mismo mes y hasta abril de 2015, se difundirán secuencialmente las convocatorias y prebases de licitación de la Ronda 1. En la Ronda 1 se licitarán contratos para las actividades de exploración y extracción en las diferentes cuencas petroleras del país y también se concretarán asociaciones entre Pemex y otras empresas. Los proyectos detonarán importantes inversiones en los siguientes años. Para maximizar el beneficio económico de estas inversiones, he dado indicaciones precisas a las Secretarías de Energía y de Economía y a las empresas productivas del Estado para que desarrollen las cadenas de valor y de proveeduría nacional del sector energético en favor de las pequeñas y medianas empresas del país, que recordemos son las que contribuyen a la mayor generación del empleo en México. El objetivo es hacer de la reforma energética un instrumento de la nueva política industrial de México. Debemos aprovechar este impulso inédito para generar fuentes de empleo en toda la economía y para adquirir conocimiento que nos permita desarrollar innovaciones propias hacia el futuro. Señoras y señores, con la expedición de los reglamentos de las leyes secundarias de la reforma energética, se mantiene el alcance y la profundidad
de este cambio constitucional. Juntos, conduciremos a México hacia un mejor porvenir, de mayores oportunidades para todos los mexicanos. Me quiero permitir en este espacio, en el marco de la coyuntura que nuestro país ha vivido recientemente, para dar la bienvenida a los posicionamientos que han expresado los partidos políticos y representantes de la sociedad civil por los hechos ocurridos lamentablemente en Iguala, Estado de Guerrero, para que unamos esfuerzos en favor del Estado de Derecho, combatir la corrupción y cerrar el paso a la impunidad. Independientemente del curso de las investigaciones a cargo de la Procuraduría General de la República, es indispensable tomar medidas institucionales para que hechos como estos no se vuelvan a repetir. Para ello, en los próximos días, convocaré a la representación del Estado mexicano, a las fuerzas políticas y a las organizaciones de la sociedad para asumir el compromiso de emprender cambios de fondo, fortalecer nuestras instituciones y, sobre todo, asegurar la vigencia plena del Estado de Derecho en nuestro país. Muchas gracias y muy buenas tardes. Es así como hemos concluido este evento. Se despide de ustedes el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto. Agradecemos a todos su amable asistencia. Que tengan una excelente tarde.